Te dijeron alguna vez que en la apertura hay que tratar de enrocar para llevar el rey a una posición segura? Te engañaron. Bueno, vale, no te engañaron, es verdad, pero esa regla tiene a veces excepciones y aquí vamos a ver algunas de ellas. ¿Te puedes creer que tu rey puede avanzar valientemente en la apertura? ¿No? Mira estos ejemplos. Bienvenido amigo Luisón, era un nuevo vídeo de este bello juego llamado Accedrays. Me encanta que cuando se me olvida decir esa frase lo dejáis ahí en los comentarios, Luisón, que se te ha olvidado, protestáis. Bueno, decida ahora, Luisón, ¿te has acordado? Bueno, amigos, hoy vamos a ver algo increíble que es, bueno, ser valiente con el rey en plena apertura. Diréis, eso no es posible, Luisón, mientes. Pues no miento y mira estos ejemplos, comenzamos con la partida Erdos contra Firuzza, una partida que se ha jugado estos días en el Campeonato de Europa por equipo, jugó la Karokan a Lirezza Firuzza, una línea donde, bueno, no es de las líneas más eh, empleadas, pero... Una línea sólida para el negro. Donde en un momento dado se cambian peones en el centro. Se llega a esta estructura. Calsbard con colores cambiados. Da igual si no sabes eso. Lo que es el caso es que no hay columnas abiertas. Y en un momento dado y para sorpresa de todo el mundo. Vamos a ver lo que ocurre. El negro juega torre C8. Que parece una jugada bastante normal. Vemos que el negro está retrasando el enroque. Porque seguramente le preocupa. Que el blanco. Si las negras enrocan. Que el blanco avance los peones. Y aproveche el punto de ruptura de. G5. Así que juega torre C8 y las blancas dicen, mira, te hago G4 para cuando te enroque. ¿Qué hizo Firucha en esta posición? Decir, mira, me voy a enrocar largo. No, árbitro, no puede enrocar, se ha movido ya la torre. Enroque artificial. Rey D7. Parece una locura, pero en realidad es... Una maniobra, Rey va a venir a C7, el Rey va a venir a B8 y ya va a estar ahí absolutamente seguro como si hubiera hecho el enroque perfecto. Es que ha tardado mucha jugada, pero bueno, está evitando todo el ataque que podría haberle ocurrido de enrocar corto. El blanco jugó G5, se produjo el cambio y el Rey vino hasta C7. Después del enroque largo y Rey B8 comparamos los dos Reyes y es que incluso está mejor el del negro ya en B8, porque sabemos que normalmente cuando enrocamos largo... Luego hacemos una jugada para llevar el rey eh, más cerca de la, de la esquina. Así que, y bueno, y la torre ha quedado en la columna semiabierta. El rey blanco enfrente está en una posición bastante sana. De hecho, Alireza Firucha, que lo ha hecho increíble, acabó ganando esta partida. No os voy a mostrar los ejemplos enteros, pero quiero que os quedéis con esa idea. Y esto, bueno, esto no era, no era teoría. Quiero decir que, que en esta posición. No, no, no se había jugado antes, todo era teórico hasta este momento donde Alfil C2 fue novedad teórica, ¿no? Así que estaban inventando, inventando y todo ese rey de 7 increíble. Esto que te muestro ahora no es una invención. Bueno, es una invención en el momento en que se hizo por primera vez, pero esto es una línea teórica. Yo tengo mi anécdota con esta variante y es que. Ahora, ahora os la cuento, en la defensa siciliana, en esta línea en concreto, existe un cambio en C6 donde las blancas juegan E5 para expulsar al caballo. Después de caballo D5, el blanco juega a caballo E4 para permitir C4 y muchas veces poder entrar en D6. Dama C7 pone un... la amenaza sobre el peón de E5, F4 defiende. Y ahora que el blanco ha jugado F4, las negras juegan Dama B6 y sitúan la dama en esa diagonal importante. Pues bien, C4 es una jugada bastante frecuente pidiendo explicaciones. Al caballo de D5, y aquí te pueden dar este jaque. La idea es que si juegas al fill de 2 en estas posiciones, bueno, en la casilla e 3 queda accesible para la dama o para el caballo muchas veces. Así que aquí, Rey E2. Es una jugada teórica. Se hacen muchas partidas. Y lo increíble es que el rey no va a quedar en E2, sino que se dirige muchas veces hacia F3. Sobre todo si el negro juega alfil a 6 y pone ahora su alfil así, rey F3. Y hay un montón de partidas con esta posición. Parece increíble. No he llevado mi rey a F3 en la apertura. Pero todo ha estado justificado para no permitir que las piezas negras entren en la posición de las blancas. Y lo mejor de todo para las blancas es que ahora esas piezas que habían quedado aquí activas De las negras van a ser expulsadas. Se comienza con este caballo que ahora se mantiene en ataque, puesto que el rey ya no está en e2, antes estaba el peón de C4 clavado. El, P, el alfil de b4 también puede ser expulsado con A3. De pronto, las piezas van a tener que ir hacia atrás. El, el, el otro, la dama en algún momento, quizá con, con alfil E3 o B4 y C5. Hay muchas ideas para ir expulsando a las piezas del rival. Os decía que tenía una anécdota hace muchos años. Un gran jugador andaluz, Antonio Arboleda, eh, le preparé una partida, creo que cuando él era sub 10 o sub 12 en un campeonato de España y vi que su rival entraba con negras en estas posiciones y le preparé. Y él cuando vio Rey Edo, me dice, no, 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 Luis, yo no voy a jugar Rey Edo. ¿eh? No me enseñes esto, no me prepare esto. Y ya cuando vio Rey F3 dijo, no, no, de ninguna manera. quiero Bueno, el caso es que lo convencí y acabó ganando la partida. Pero claro, cuando lo ves por primera vez, Rey E2 y Rey F3 parece de broma. como de broma? Parecía la jugada de Magnus Carlsen contra Jan Christoph Duda. Esto fue hace poco y además eh, tenemos un vídeo en el canal comentando la partida. Lo puedes ver ahí. Si es que luego me acuerdo de poner la notificación justo ahí donde estoy señalando. Si te ha salido algo. Es que, es que lo he puesto. Si no ha aparecido hay nada. Es que se me ha olvidado. <laughs> bueno, la cuestión es que en esta posición. El negro jugó al Filme 4. Y es una jugada profiláctica. Profiláctica donde se evita el enroque de la blanca porque perdería las piezas entonces claro ahí está molestando ese alfil y, y, y qué es lo que se le ocurrió en esta posición donde se ha jugado a tres creo que alguna ocasión qué es lo que se le ocurrió a magnus carlsen pues va retiro el rey y ya luego pues te expulso a la dama te creo amenazas te expulso al alfil y luego propongo cambio de dama que no bueno entro en d6 y bueno rey ahí estaba el rey en e2 luego ya si eso busco una posición mejor el luego ya si eso es una frase que en ajedrez mmm, no la debes usar mucho luego ya si eso pondré el rey en una posición mejor Carlsen, Magnus Carlsen. Un ejemplo que me encanta de jugada de rey. Yusupov lo dio a conocer esta maniobra eh, típica hoy en día y que se realiza mucho en las posiciones cerradas de la defensa francesa. En esta posición, el negro trae un alfil a presionar a C2 con idea de jugar C4 y que el alfil deje de proteger ese peón. De manera que en algún momento, lo vamos a ver... Aquí acaba haciendo C4. El blanco, bueno, ha hecho ahí Torrache. Podría haber jugado el blanco de otra manera y esta maniobra es típica, ¿no? Rey de 7. El tema es que tengo un alfil apuntando a C2. El tema es que el rey no está mal en d7 porque es una posición cerrada no hay columnas a través de las cuales pueda el blanco atacar a ese rey de las negras que muchas veces va a acabar a lo mejor en b7 por decir algo no en el flanco de dama tranquilo sin que el blanco pueda hacer nada por atacarlo porque el blanco donde puede atacar donde puede lanzar los peones en algún momento es en el flanco de rey pero en el flanco de dama no pero esta jugada no solo implica que el rey viaje al flanco de dama, sino que su profundidad estratégica es absolutamente increíble. Es una de las jugadas que más me gusta, una de las ideas que más me gusta en la defensa francesa. Dama G8. Y diréis, pero bueno, ¿dónde va la dama? Ah, ahora lo entiendo. Todo apoya el avance de, el avance de peones. No. La dama viene de paso gracias a que el rey se ha apartado. Viene de paso a G8 porque donde realmente quiere estar es en H7. Bueno, a veces luego va a otras casillas. Pero punto de ataque C2 y dama y alfil ahora... Atacan a ese peoncito que, bueno, que el blanco tiene que estar defendiendo todo el rato para que su posición no se derrumbe con la pérdida de ese peoncito de C2. Increíble, no, Rey de 7, el rey avanza ahí, pero no le pasa nada porque es una posición cerrada. Como tampoco le pasa nada al rey de Oparín en esta partida también muy actual. Esto se ha jugado hace muy poco en el Gran Suizo. Vityugov contra Oparin, que realizó una gran actuación, Oparin con Negra, en una línea de la defensa Ninzo-India, que no vamos a analizar especialmente. La cuestión es que en un momento se cierra el centro. Hemos visto en el ejemplo anterior de la defensa francesa cómo con un centro cerrado es mucho más posible bueno, hacer algunas temeridades con el rey. Pues bien, aquí va a ocurrir este rey de 7 en la jugada undécima, rey de 7. No quiero tener mi rey en E8, porque el blanco en realidad, donde puede atacar en esta posición, donde puede realizar avances peligrosos, donde puede crear problema es en el flanco de rey donde podría jugar f4 o donde podría lanzar los peones el rey viene a c7 y luego más tarde jugadas después justo en el momento en que bueno algunas piezas están entrando no aquí este caballo de 4 también eh, jugada jugada y espectacular de, de la partida pero hay que decir que si te comías este caballo venía c por d4 y la posición con el caballo sin poder venir a E5, era bastante peligrosa para las negras. Así que, bueno, el negro jugó simplemente caballo E5 y luego el rey vino a B7, a B7 ahí tranquilamente. Ya ha quedado mi rey en lugar seguro. Bueno, estáis viendo cómo algunas veces, especialmente en posiciones cerradas donde no hay columnas centrales que el rival pueda aprovechar. Eso de mover el rey en lugar de enrocar no siempre es una temeridad, sino que a veces tiene mucha lógica. Espero que os haya ayudado. No hagáis esto en todas las partidas. Estos son imágenes eh, rodadas por especialistas, no lo intenten en sus casas. Y si te ha gustado el vídeo, pulgar arriba, suscribe, comenta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un abrazo amigo.